Diana, what do you think he can bring to this better suit what you're trying to do? So I think everyone know about Javier Hernandez. We need in that position one player like him with the energy. He can help us to be better. He got a lot of experience and he spent the last 11 years in Europe and playing in the big stint like Real Madrid or Man United or Leverkusen. Now in Sevilla, and then he will come here and we are very happy with him, with our decision to looking for him and with the Javier decision to come here and join with us. I think it's really good for both, for Galaxy and for him. And the expect we have for this year will be is growing, no? When you have player like him, you start to dream about something can happen during this year. Stylistically, what changes with him up top for you guys? No, you know when the end in the year we leave we miss Ibra, and then we need to bring one player he can make to move or locker like Hernandez. He can even with the Galaxy fans and with a lot of people here in LA is waiting for him now. So I think we're moving really good piece for us. With Kitai coming in as well, and with Sasha Kljestan, how do you feel about your attacking group right now? You know, we play. We lost some player like Antuna, Pontius, Ibra, Boateng during the last year, and maybe we need to bring players in that positions. Pavon coming end in the year, and Kitai is coming, and Kljestan coming. Maybe they are good player, good techniques. So we got a really good foot in the attacking place. Ya quedó claro, Guillermo, que tú pediste entre tus posibles de delanteros a Javier Hernandez. ¿Por qué lo pediste? ¿Qué es lo que te atrae del juego de Javier Hernandez para lo que pretendes en esta temporada? Bueno, es un goleador, un hueco que había dejado la salida de Ibra. Y con la llegada de él confiamos en reemplazarlo bien. Es un jugador con mucha experiencia en Europa y es un goleador donde ha jugado, en la selección de México. Y creo que va a inyectar un ánimo muy grande al grupo su llegada, por su nombre, por su importancia, por donde ha jugado y por lo que nos puede dar. ¿Ya pudiste hablar con él? Sí, estuve con él, he hablado con él. Hemos estado dos veces hablando y dialogando acerca del futuro de Galaxy y creo que es muy bueno. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo sentiste? Con muchas ganas de venir y con mucha energía positiva. ¿Qué es lo que más te gusta de Javier? En la cancha, puedo hablar en la cancha, sí. La energía y la capacidad goleadora que tiene. ¿Cuál será su primer partido aquí en el Galaxy? ¿Para qué? Con Houston. Con Houston. Uh-huh. ¿Estás ilusionado, Guillermo? En el frente, sabemos que con Zlatan era un poco diferente, pero con Chicharito, ¿qué esperas que sea la dinámica en el ataque? No, esperamos ser un equipo agresivo, directo y aprovechar sus movimientos y su capacidad goleadora. Profesor, ¿qué es lo que usted le pidió cuando habló con Javier y empezaron, supongo, alguna plática del fútbol cancha? ¿Qué es lo que usted le pidió a él directamente? Todos sabemos lo que puede él aportar en lo futbolístico. Quizá tuvimos alguna charla especial acerca de eso, pero fundamentalmente lo que nosotros queremos de él y de todos los jugadores es que tengan un gran compromiso con el equipo, con el Galaxy y con la idea de juego. ¿Hubo algo que él le preguntó a usted sobre el Galaxy o alguna inquietud que él tuvo, que usted tuvo que aclarar? No, él estaba informado. Él sabe dónde viene, él sabe el paso que está dando, es un hombre con experiencia y en el fútbol ha demostrado muchísima capacidad, sí, sabe hacia dónde viene y sabe lo que nosotros esperamos de él. ¿Conoces muy bien la MLS? ¿Esta es una de las más grandes contrataciones en la historia de la MLS? Pues es un jugador que creo que la liga en los últimos años ha
ha evolucionado, está mejorando y no, ya no espera que el jugador esté a punto de retirarse, sino ya lo trae en un momento vigente. Y este es el caso de Chicharito. No puedo hablar acerca de cómo será porque no quiero adivinar el futuro. Confiamos en que le vaya muy bien, pero obviamente que está dentro de las contrataciones, de las grandes contrataciones que ha tenido la Liga en los últimos años. Hay quienes han dicho que dicen que no puede llenar el lugar de Zlatan. ¿Tú qué piensas? Lo que digan los demás, la verdad, no puedo yo andar aclarando ni poniéndome en la vereda de enfrente o en la misma vereda de lo que dicen. Lo que sí puedo decir es que cada uno tiene su historia. Zlatan es un jugador top, un jugador de los mejores que ha dado el fútbol en la historia. Así que y hay que respetar su lugar. Chicharito tendrá el suyo. ¿Estás ilusionado, Guillermo, con la llegada de Javier y aquí es tenerlo en casa? Sí, obviamente. Sí, no, estoy ilusionado y con mucha expectativa, pero los tiempos sabemos que no los podemos acelerar ni debemos estar ansiosos, sino respetar los tiempos y esperar a que él llegue, que se pueda entrenar y de a poco darle la información nuestra. ¿Cómo va a poder estar en las prácticas y ver a Chicharito en la cancha? Como siempre. Profe, la misma política en los entrenamientos que tuvimos el año pasado vamos a tener ahora. Profe, ¿cómo lo ha tomado el grupo? ¿Ha platicado ya con los jugadores de la llegada de Chicharito Hernández? No, nosotros empezamos ayer y hablamos ayer con el grupo acerca de la llegada de Hernández y de Insúa, que están llegando esta semana, pero obviamente con mucha expectativa, como todos. Guillermo, tú has trabajado con y dirigido a jugadores mediáticos. ¿Tienes una idea de cómo va a impactar dentro del entorno en la ciudad de Los Ángeles la llegada del Chicharito? Me imagino que sí. Uno no ha estado siempre en el fútbol y obviamente que creemos que va a tener un gran impacto fundamentalmente en la comunidad mexicana, pero creo que en el mundo del fútbol va a impactar su llegada a Galaxy. El hecho que llegue al equipo más ganador de la MLS, ¿eso implica más presión para juegos de postemporada para el Galaxy? No, nuestras obligaciones las tenemos en claro cuáles son, y más allá de la llegada de Hernández o cuando estaba Ibra, todos tenemos en claro cuáles son nuestros objetivos este año. Sabemos la historia que tiene el Galaxy en esta liga y conocemos nuestras obligaciones. Guillermo, ¿lo ves rompiendo el récord de Carlos Vela del año pasado, que fue brutal? No sé, la verdad que uno trata de vamos a dar la preparación y la comodidad para tener el máximo rendimiento de Chicharito. Me parece que más que compararlo con Vela, habría que decir o felicitar a la liga que tiene a Vela y a Hernández en este momento en la liga. Eso cambia la rivalidad de los dos clubes, ¿no? Obviamente que hay una rivalidad que crece en el Clásico del Tráfico, pero me parece que los fanáticos del fútbol en Los Ángeles tienen figuras, como el año pasado estaba Ibra y Vela, ahora tienen a Vela y Hernández, y la verdad que creo que debemos disfrutar y aprovechar y poder tenerlos nosotros, sino a ver quién hace más gol, a ver quién sale más campeón, quién es mejor, quién vende más fotos o no. Me parece que desviamos la atención. Pero es inevitable. Para mí sí es inevitable. Para mí sí es inevitable. Yo me dedico al fútbol. Creo que podemos dar lo mejor a la gente, a los fanáticos. Es el fútbol que le pueda dar Vela, el fútbol que le pueda dar Hernández a cada equipo. Gracias, Guillermo. No, de nada. Thank you. Thank you, everyone.